A mí también me hace falta una. En el cajón están los condones. ¿Ya está? ¿Eso es todo? ¡Bécil! ¡No vuelvas a gastarme estas bromas! ¡Joder! Mi padre guarda una pistola en casa. No tenía ni idea. Vamos a enseñárselas a los dos. ¿No será mejor dejarlo? Mirad lo que he encontrado, tíos. No, tía. Eso no era. Tío, ¿a dónde vas con eso? ¿No ves que las armas las carga el diablo? Venga. Ya sabéis que se ha ido con mi madre de vacaciones hasta dentro de 3 días. Venga. El cagado de mi padre no va a tener un arma cargada en casa. ¿No mira si tiene alguna bala? No hace falta que mire nada. Si disparo y muero. ¡Bienvenida a liberación! Aunque pensándolo bien... ¡Quítame eso de ahí, cabrón! ¡Yo sí quiero vivir! Tío, ¿qué haces? La muerte no es mala. Si tuvieras huevos, te apuntarías a ti mismo. ¿Cómo que la muerte no es mala? La muerte es una liberación. Todo lo que sea una liberación es bueno. Como el sexo. ¡Eres un cerdo! ¡Solo piensas en eso! Y en la muerte. ¿Qué? ¿Otra vez con eso? La muerte acaba con el dolor. Nacho, tío, me dejas alucinado. Acabas de decir que te duele la vida. ¿Y si me duele la vida? La vida es dolor. La vida es injusticia. Es injusta porque el ser humano tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Niña, metes a Dios en todo. Venga, Maripaz, ¿quieres dejarte ya de chorradas? Sabes muy bien que era un dios. ¿Le has visto alguna vez? No, pero... Nietzsche dijo que la única excusa que tiene Dios es que no existe. Tema zanjado. Vamos, Nacho, que no crees que haya nada más allá de la muerte. ¿Vida eterna en el más allá? Venga, Santi. Entonces, ¿por qué dices que la muerte no es mala? Sí, Nacho, ya es hora de que lo digas. Siempre, siempre he sentido la vida como una pesada carga de dolor e injusticias. ¿Más vida después de esta? ¡No! Estoy completamente seguro de que no hay nada después. Por eso, la muerte es el mayor orgasmo. La vida es el placer absoluto. El gran orgasmo. En una décima de segundo, del top a la nada. Solo tenemos 18 años. No hay que pensar así. Nacho, uno nunca sabe. A lo mejor hay vida después de la muerte. Solo es cuestión de comprobarlo. Y sabes, la vida es tan solo un miedo más. Porque nunca sabes cuándo va a acabar. La muerte es alegría. Pues es eternidad. Me cago en 10. Hoy es mi día de suerte. ¿Una pistola? ¿Mis mejores amigos? ¡No juegues así! ¿Qué? ¿Tienes huevos para ponerte la pistola en la boca y disparar? ¿Eh? ¡Déjalo ya! Maripaz, si Nacho quiere jugar, déjale. Ya es mayorcito. Además, la pistola está descargada. O eso es lo que Nacho cree. Abriré el cargador y miraré. ¡Ay, cómo coño va esto! Como si me importara. Va por vosotros. Ana, ¿y esa reflexión sobre la vida y la muerte? Salí en algún sitio.
y me la aprendí para este día. Lo siento, tíos. Estaba a punto de cagarla un par de veces. En fin, en estos momentos, Nacho debe estar comprobando que hay algo más allá de todo esto. Y de que somos los mejores amigos que nunca tuvo nadie. Ya es libre. Maripaz, una pregunta. ¿Dónde conseguiste la pistola? Keeps on turning on a simple light.